acosando a esa gente. ¡En marcha! ¡Venga! Sabías que acabaría apareciendo. Firmando. ¡Spiderman! ¡Has venido! ¿Por qué no podéis usar vuestra fuerza para ayudar? A Pestil le iría bien vuestra ayuda. Oh, no sabía que podías moverte así de rápido, Spidey. A ninguno de los malos. Quizá Miles y Ganky se equivocaran. Hola, estoy en el puente, pero ni rastro de los misteriosos piratas de Safari. Ah, tío. Estábamos seguros de que era ahí. Siento haberte mareado. Da igual, los encontraremos. ¿Ah, basura? Venga, tío. Es esta tecnología. Un cazador de verdad sabe cómo camuflarse. Podrías haberte limitado a no lo sé. Ali y a Gargan. ¿Tus delincuentes? No andan lejos, disfrutando de su libertad. Eso no da mal rollo para nada. ¡Haced que baje! Debería echar un vistazo. ¿Qué tenemos aquí? Quizá me conduzca a algunas respuestas. Vale, pájaro. Llévame hasta tu nido. Echaré de menos estas persecuciones en la Emily May. La adrenalina, ir por la ciudad como si fuera una pista de obstáculos. No me canso. Poder hacer ciencia de verdad. Por un dinero digno. Madre mía, por fin lo he conseguido. Tengo una carrera estable. Vale, calma, Parker. Ya tendrás tiempo para fantasear con toda esa ciencia. Ahora el lío. ¡Hola! ¿Eso es un cañón de hiel? ¿Funciona de verdad?
aquí al cielo, pero hasta ahí. ¡Buen camuflaje! ¿Te importa si echo un vistazo? Lo tomaré como uno. Llaman dos camuflajes. Podré hacer que el traje identifique sus cualidades visuales. No veo a tu jefe por aquí. ¿Dónde se esconde? Quiero hablar con él sobre su elección de estilo de vida. No eres digno de su atención. ¿Pero Scorpion sí? Vale. Dime, ¿dónde está tu jefe? ¿Robot? Quizá pueda probar una cosa. Vale, vamos a ver. Lo siento, Facarito, que sepas que esto es tan incómodo para ti como para mí. Tendría que haber un... Sí. ¿Vives ahí? ¡Venga, pajarito, suéltame! ¡Vamos! ¡Yo no quería montarme en esta atracción! Voy a enviarle esta ubicación a MJ. Quizá pueda encontrar registros del edificio. ¿Dónde vamos ahora? Hola, MJ. ¿Viste los datos del sitio que te mandé? Sí, es un antiguo mercado. El dueño murió, vendieron el edificio hace poco. Espera, este comprador es una empresa fantasma que ha adquirido propiedades por toda la ciudad. Manzanas enteras. Quise hacer un reportaje el mes pasado, pero no encontré nada. Todos con los que hablaba se... esfumaban. Vamos, id a hacer algo útil. Nos vamos a marchar enseguida. ¿Quién es esa gente? Lo averiguaré. Suerte. Hay que acabar con estos dos sigilosamente. ¿Y el resto de cazadores? Han instalado los escondites y han vinculado las comunicaciones. Todo listo. Menuda ciudad para cazar. Hay que atraer a uno de ellos. He oído algo. Uno menos. ¡Qué rápido! ¿Tienes algo? Dos cosas. Este grupo armado se hace llamar los cazadores. Y tienen muchos acentos distintos. ¿Mercenarios internacionales? Eso es lo que pensaba. Podría ser material de portada para tu artículo. Ya lo estoy escribiendo. Gracias. No, hablando de trabajo, he aceptado la oferta de Harry. ¡Qué bien! Deberíamos celebrarlo luego, cuando hayas acabado con tu trabajo actual. Claro. Hablamos luego. ¿Y eso es...? Es como si se prepararan para una guerra. Dos de los escondites han dejado de responder y han visto a la araña en vuestra zona. Preparad a las bestias. Sí, Kraven. Enseguida. Kraven. Ese es su líder.
¿Qué es eso? ¡Te encontré, araña! Ahí está. Esos eran todos. ¿Qué es lo que traman? ¿Hola? Un vídeo de vigilancia del escondite en el que estaba. Parece que tienen otros por toda la ciudad. Te lo enviaré a Ganki. Seguro que podrá ayudar a encontrarlos. ¿Qué está cazando Kraven? ¿Y por qué? Sí, está cargada y ve enseguida. Tú asegúrate de que las veo que capten la esencia correcta. Lleva un minuto. ¿Tú también tienes hambre? Descansa. No, ¿para mí? No hacía falta. Parece robusto y flexible. Me pregunto si... ¡Guay! Hora de probar mi nuevo y reluciente juguete. Bases circundantes en línea, escondites restantes asegurados, campos de camuflaje operativos... Bien. Aeronaves, drones garra, munición, raciones... Aún faltan algunos envíos. Tendré que ir a ver a ese superintendente. De lo contrario... Espera. ¿Qué es esto? Están mejor equipados que la mayoría de los ejércitos. Ese tal Kraven debe de ser rico. O tener contactos. O ambas cosas. La verdad, no esperaba que Kraven se preocupara tanto por las plantas. Le he visto arrancar a un cazador de las garras de la muerte con lo que lleva en sus bolsillos. No se deja constreñir por las limitaciones de la medicina. Eso lo explica todo. ¿Cómo dices? La fuerza que tiene no es humana, o al menos normal. Es todo pura concentración. Lo único que conoce es la cacería. Quizás si te centrases más en ti en vez de en otros, podrías llegar a ser tan fuerte. Quizás. Hasta luego. ¿No me llegaste a decir por quién apostaste en Volvogrado? No merece la pena decir su nombre. Creía que su juventud le daría ventaja. Además, había vivido allí toda la vida. Se conocía bien el terreno. Tiene sentido. Pero fue su edad la que lo traicionó. Fue impaciente. Contra un hombre que no lo era. ¿Crees que otros cazadores desafiarán a Kraven aquí? Solo si son idiotas. Mira, Kraven nos ha dado la mayor cacería de nuestras vidas en esta ciudad. Antes estábamos perdidos, pero aquí... Es la tierra de las oportunidades. Ah, sin duda. ¿Despejada? Sin respuesta. ¿Puede ir alguien a ver? La araña tiene muchos trucos. Ah,
tienes mucho sueño. Vale. ¿Ahora dónde? Parece que no hay otro camino. ¿Un laboratorio? La tía May estaba súper orgullosa de su trabajo en Festina. Le la lió partísima. Solo espero que eso no signifique que todo lo que tocó acabase corrompido. Una máscara de los demonios internos. La antigua banda de Lee. Espero que Kraven no les quiera dar poderes a sus cazadores. Kraven estudia la sangre de Lee. Quizá intenta descubrir de dónde vienen sus poderes. O cómo quedárselos. Alucinógenos. Lo peor del veneno de Scorpion. Si Kraven añade esto a su arsenal... Oh, eso es... una teoría pitai. Una de las flores más raras del mundo. Su extracto tiene propiedades medicinales muy potentes. Quise pillar algunas hace unos años para contrarrestar el veneno de Scorpion. Pero no podía pagarme el vuelo a... ¿Raiatea? Supongo que Kraven sí. ¿Qué prueban sus armas con esa armadura? ¿Y ni un simple rasguño? Una réplica casi exacta. Andarían buscando debilidades. Mejor ser precavido con Scorpion. Un momento. Mira qué tenemos aquí. Hola, MJ. Tengo otro nombre. Kraven. Tiene pinta de ser el jefe de esta banda y ha venido para una especie de cacería. Kraven el cazador. ¿Qué está cazando? Sea lo que sea, tiene que ver con Scorpion y Lee. ¿Te importaría avisar a Miles de lo que pasa e investigar a ese tal Kraven? Voy. Ten cuidado. Me preocupaba que a Lee no le quedaran ganas de pelear. Después de haber estado tanto tiempo encerrado. Pero... es como una víbora. Está todo en su dosier. Gargan era un cazador nato. A Lee lo convirtió en uno toda la movida esa con sus padres. La venganza nos da un propósito en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que se dejó llevar? ¿Hace 2 años? Más o menos. Cuando lo atrapó... la... Ese tipo se estará muriendo de ganas de desfogarse con alguien. Tendrá su oportunidad. Solo espero que podamos verlo. Dicen que Scorpion no te ha impresionado nada. Ah. No es que no me haya impresionado, pero depender de alucinógenos y jugar con la presa, a mí no me gusta cazar así. Aunque, desde luego... ¡Spiderman! ¡Arriba! ¡Enfréntate a mí! ¡Vamos a cambiar las cosas! ¡Vivo a la vista! ¡Otro fuego!
Tendrían bien algunas Muy bien, Kraven. ¿Qué es lo que estás buscando? Espera. Entiendo lo de llevar a Scorpion y Elite de cacería, pero Black Cat es una ladrona. No. Con esa actitud no vas a ganar ningún premio. Buen perrito, gatito, robot. Vaya dientes tiene. Siéntate, rueda, hazte el muerto. Por fin, me preguntaba cuándo llegarían los de control de animales. Aunque ahora que estáis aquí, una pregunta. ¿Qué está cazando Kraven? ¿Quizá pueda ayudar? No vivirás lo bastante para ayudar a nadie. ¿Apostamos? ¡Si alguien me contara qué pasa! Kraven caza lo que más teme el hombre. Necesito saber más. ¿Te está cazando el fracaso? ¿La intimidad? ¡Payasos! ¡Caza payasos, ¿verdad? ¡Me parece estupendo! ¡No se te acerque más! Equipo que se está montando ese crimen.
¡Buen viaje! ¿Es lo mejor que sabes hacer? Decían que eres un asesino. Imagínate mi decepción. Lo que quiere no es formar equipo con los supervillanos para una cacería. Son sus presas. Felicia. ¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Para qué? ¿En serio? ¿Mi cita casi ha llegado y tú navegando por la red? Mamá, ya nadie dice navegando por la red. ¿Puedes vestirte, por favor? Vale, vale, te has puesto el pintalabios bueno. Te debe de gustar este tío. Miles. Lo siento. La próxima vez te prometo que... Miles. ¡Te quiero! He encontrado una base que pertenece a los piratas del safari, o como se hacen llamar, los cazadores. También he descubierto el nombre de su jefe, Kraven. Además, ha matado a Scorpion y va por un montón de supervillanos. Espera, ¿qué? ¿Esto significa que... ¿Lee? No lo sé, pero esta lista es larguísima. Debe de ser la gente de la que nos advirtió Marco. Estaban cazando a Sandman. Ni de coña. Y Felicia también está en la lista. ¿Black Cat? ¿Tu ex? Exacto. No me escuchará si le digo que está en peligro. Pero quizá escuche a alguien a quien no conoce. Si MJ te hace llegar unas direcciones, ¿te importaría ocuparte de este asunto? Sin problema. Muchas gracias. Tengo que despejarme un poco, pero avísame si hay noticias y... Encontraremos a Lee Miles. Te lo prometo. Ah, supongo que tengo tiempo hasta que llame MJ. ¿Qué estará pasando por el barrio?
Quizá debería buscar guaridas de los cazadores. Hola, Hayley. ¿Qué hay? Como ayudaste a la gente de Brooklyn Visions, se han puesto de acuerdo. ¡Me piro! ¡Lo siento! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Debemos ¡La araña es nuestra! ¡Venga ya! ¿Más? ¡Rájalo de una vez! ¿Otro enemigo camuflado con ganas de pasar el rato? Me sobra el tiempo. Hola, Miles. Tengo las direcciones que me dio Pete de varios pisos francos de Black Cat. Voy hacia el primero ahora. Gracias por ofrecerte. Pete no es objetivo cuando se trata de Felicia. Sé que estás ocupado con tu redacción. Tranqui, siempre tengo tiempo para hacer de Spider-Man. Veo que se te da tan bien como a mí equilibrar la vida y el trabajo. Intento terminar mi historia de los cazadores. Podría salvarme el culo. Pero lo que ha pasado con Scorpion y la fuga de Bill... No puedo concentrarme si está por ahí, MJ. No. No dejes que te dé con Coop. Quizás sea mejor hacer las cosas de una en una. ¡Eso no es todo! Cuando me enfrenté a Lee, conseguí nuevos poderes. Son azules y raros. No soy experta en poderes arácnidos, pero... ¿Podría ser estrés? Todo lo que te está pasando es demasiado. Pero no estás solo. Incluso Pete y yo aún intentamos apañárnoslas. Cada cosa a su tiempo, ¿eh? Lo encontraremos. Lo sé. Gracias, MJ. Y Miles, ten cuidado con Felicia. No puedes fiarte de ella, da igual lo que diga. Avísala sobre los cazadores y sácala de la ciudad. De acuerdo. Te aviso cuando llegue. ¡Ya estoy! ¡Por fin! Bueno, ¿qué pasa? Como ayudaste a la gente de Brooklyn Visions, se han puesto de acuerdo para hacerte un regalo de agradecimiento. Es un detalle, pero Spider-Man no puede aceptar regalos. Solo abrazos. ¡Venga! ¡Sentaos todos! ¡Quietos! ¡Venga ya! ¿Ah? ¡Casi me chocaste! ¡Ten cuidado!
Debería poner control de masas en el currículum. Hola, ¿qué estabas diciendo? Como ayudaste a la gente de Brooklyn Visions, se han puesto de acuerdo para hacerte un regalo de agradecimiento. Es un detalle, pero Spider-Man no puede aceptar regalos, solo abrazos. Los abrazos están bien, pero creo que le darás buen uso a este regalo. Pásate por el huerto de la azotea cuando puedas. Las coordenadas muestran un alijo en el edificio Braxton. ¿Cómo se le ocurren estas cosas? ¿Son suficientes láseres, tío? Y aquí estamos. Tío, ¿por qué tienes un alijo en este rascacielos? ¿Conoces el golpe de Braxton? ¿No? Exacto. Fue mi primer golpe como Prowler y la primera vez que trabajé en equipo. Fuimos a robar prototipos de la división de tecnología secreta de Braxton. ¿Qué tenemos? Han arrasado este sitio. Voy a probar la tecnología de RA mejorada de Ganki. ¿Arañazos? Ah. ¿Hay rastro de ella? He encontrado arañazos con restos de metal. Los compararé con sus garras a ver qué hay. Tengo que aislar los componentes de los restos de metal que he encontrado.
Titanio. ¿Algo más? Cobalto. Esto tiene buena pinta. Pero cómo mola la ciencia. Tungsteno, con cuerda. Ya está, es ella. Marcas de su calzado. Parece que tenía prisa. Cogió algo de esa caja de la pared. Parece un alijo de emergencia, pero está vacío. Cazadores. Valdrá para reconstruir la escena. La atacaron, pero consiguió huir. Ya van detrás de ella. Justo por esto habría que avisar a la ciudad sobre los cazadores. Ella podría... Avísame con lo que sea. ¡Mi madre! Tiene que ser ella. Vaya, ha pasado de aviso amistoso a misión de rescate en un momento. Espero que no sea muy tarde. Alicia sabe apañárselas, pero todo lo que hemos visto de estos cazadores me preocupa. ¿Te preocupas por la ex de tu novio? ¡Eso es compasión! Parece que acaban de irse. ¿Algún rastro de a dónde han ido? Déjame escanear la zona. ¿Qué me he dejado? La explosión había dañado la línea. Me pregunto a qué da corriente. Un nodo eléctrico. Seguro que hay más. Otro alijo. Pero este sigue cerrado. Arriesgó su vida para llegar hasta él. Tengo que abrirlo, pero no hay corriente. Podría dar energía al alijo con el generador. Si engancho mi telaraña al generador, podré abrir la caja. Debería valer. Ya casi está. Funcionó. Dentro. París. MJ, ¿qué tal llevas el francés? No tengo ni idea, pero mándamelo todo. Vale. Hay una especie de manual de instrucciones para un centro de Guatumb. ¿Guatumb? Haré una búsqueda. Un segundo. Cazadores.
A donde vayan, he de seguirlos. Según una traducción de la Arcana Mística, el cetro es antiguo, de antes de Cristo. Se supone que quien lo utilice puede crear portales a cualquier lugar que se le ocurra. ¿En plan magia? Si consigue echarle el guante a algo así. Se me ocurren algunos usos que darle. Miles, centrémonos en el plan. Estamos en posición. Es nuestra. Está dentro fijo. Me ocuparé de estos campos. Haga lo que haga el cetro, brilla un montón. Black Cat está haciendo un truco de magia. O me estoy perdiendo una macrofiesta. ¡Te estás volviendo torpón, Spider-Man! Esto es cosa de araña. Habrá venido de arriba. ¡Triunfaremos, cazadores! Qué mal ser tú. Había oído rumores de que en este edificio pasaban cosas raras. Y parece que eran verdad. En francés de la postal significa mi razón para vivir. El tiempo es breve. ¿Algún socio nuevo? Con Felicia nunca se sabe.
Atentis a las luces. ¿Qué está haciendo? Ya puedo oír cómo se aleja. Las telarañas solo pueden significar. Voy a matarte. ¿Dónde estará trabajando con la gata? Ese era el último. Vamos a ver qué pasa con Felicia. Eso es nuevo. La arañita quiere jugar, ¿eh? Ha robado el cetro y la magia es de verdad. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oye, gata, ¿podemos hablar? ¿Quieres parar un poco? Lárgate o te transportaré al Océano Pacífico. ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal. ¿No tienes nada mejor que hacer, chaval? Felicia, tienes que parar. Esto es temerario incluso para ti. ¿Y tú quién eres? Oh, ¿eres tú, pelirroja? ¿Cómo te van las cosas con la araña? ¿Quieres parar de una vez? ¡Intento ayudarte! No necesito tu ayuda ni la de ninguna otra araña. ¿Sabes lo que hace ese cetro? Va a usarlo solo para robar más arte. ¡Qué morro! ¡Puedo oíros, payasos! ¡Wow! ¡La L! ¡Felicia, matarás a alguien! ¡Cuidado! ¡Los cazadores han vuelto! Oh, seguro que son mis fans. Acabemos con esto hoy. Podemos detener al que intenta matarte. Roba tu propio artefacto místico. Oh, ¡qué frío! ¡Y no me he traído bufanda! Podemos llegar hasta Kraven con el cetro. Esto no va sobre Kraven. ¿Por qué no me ayudas a parar a este tío? Eres Spider-Man. Ya has salvado la ciudad antes y lo volverás a hacer. Spider-Man tenía razón contigo. Solo te preocupas por ti misma. Mira, chaval. Esto no es asunto tuyo. Mi novia está en París. Y tiene problemas con los malos por mi culpa. ¿Nunca has hecho nada por amor? Me necesita ahora. Si pudiera avanzar, aunque solo fuera un poco con esto. MJ dice que no me fía de ti. La pelirroja es lista. Pero debes tomar tus propias decisiones. ¡Ahí está la gata! ¡Atrapadla con vida! ¡Es mía! ¡Detrás de ti! ¡Qué pasote! ¡Deberías irte! ¡Abre un portal bien lejos! El manual de instrucciones del artefacto no estaba claro. Cada vez se te da mejor. No lo suficiente. Tendremos que aprender a usarlo. ¡Juntos! Caray, qué heroico, chaval. Soy Spider-Man, no un chaval. Gracias. Vale, Spider-Man. A ver qué sabes hacer. ¡El doble de lo que has recibido! ¡Vienen más! ¡En la azotea! ¡Usa este portal!
arrebatadle el cerro. Tómalo, Dan. ¡Disparad! ¡Ahora tienen una torreta! ¡Otro portal para ti! ¡Toda la ayuda va a ser poca! ¿Algún truco para las balas? ¡Tienes telarañas! ¡Úsalas contra la torreta! ¡Sorpresa! ¡Ni te han visto venir! ¿Spiderman? ¿Habrá venido a ver los leones marinos? ¡Oh! ¡También quiero verlos! ¿Sabías que los leones marinos nadan a 40 kilómetros por hora? ¡Céntrate, cazadores! ¡Un montón! ¡Kraven, te tiene ganas! ¡No estoy disponible! ¡Evitad que la araña me ayude! ¡Intentan agotarnos, te lo digo yo! Si me quieren, tendrán que matarme. Pero no dejemos que llegue a eso, ¿vale? ¡Quitaos de en medio! ¡Objetivo a tiro! ¿Cómo se te dan los perros? Me dan más los gatos. Y estos no son perros. ¡Pero muerden igual! ¡Peor! ¡Ojo con los portales! ¡Hora de sacar las garras! ¡Pone a prueba! ¡Aquí! ¡Va por todas partes! ¡No puedo atraparla! ¡Han sacado toda la artillería! ¡Quizá esta sea mi última! ¡No! ¡Te llevaremos a París! ¡Tu novia te necesita! ¡Sí, eres Spider-Man! ¡Este es mío! ¡Debió de doler! ¡Saca ventaja! ¡Esto ya me divierte mal! ¡Araña, eso sí! Ten, céntrate. Piensa. La Torre Eiffel. Felicia. Gracias. Muéstrame a Lee. ¿Cómo está Felicia? Está a salvo, de momento. ¿Has acabado tu historia? Acabo de enviársela a Jonas. Deséame suerte. ¡A por todas! Tío, ve a Coney Island. ¿Por qué pasa? ¿Sabes que Misterio acaba de salir de la cárcel? Pues acaba de montar una nueva atracción allí. Los cazadores podrían ir a por él. Bien visto. ¿Y sabes quién más está en Coney esta noche? Pista, llevas más de un año suspirando por ella. ¡Venga, tío! Nada de venga, tío. Hayley y tú sois perfectos la una para el otro. No pedirle salir va en contra de las leyes de la naturaleza. Ya veremos. Después de lo de Misterio.
Dejaré que el otro Spider-Man se encargue. ¡Es que vuestra madre no os enseñó a no robar! Bueno, aquí quién está al mando. Más te vale que no logres bajarme. ¡Hay que acabar con él! ¡Vete al infierno, araña! Dadme el cristal de arena y me voy por donde he venido. ¿Por dónde íbamos? Les he dicho que nos dejen en paz, pero les da igual. Me han disparado una red. Han intentado contenerme. Me he convertido en arena sin pensar. Me avergüenza tanto. Pero no tenía elección. Tengo que volver contigo. Los cazadores iban a por él. Si Marco no hubiera actuado, habría acabado como Scorpion. Si los informes que llegan de Brooklyn son ciertos, estos Spider-Men se han hecho más poderosos de lo que temíamos. Portales mágicos, vagones de metro que... Cuando atrapemos a la araña, empezará la carrera. ¡La nueva araña! A la próxima traeré chuches de perro. Pero yo los habría programado mejor. ¡Genial! Otra cosa no, pero los neoyorquinos siempre sacan tiempo para pasárselo bien aunque el resto del mundo se vaya a la porra.
Esta vez el cristal es mío. Lo siento, chicos, pero se cancela el día de playa. ¡Es por vuestro bien! Ese cristal de arena ya es mío. He despistado a esos cerdos y he vuelto a casa. He entrado por la puerta, pero no estabas. Ellos sí. ¿Qué te han hecho, Kimia? Kraven está lleno de maldad. Mira que arrastrar a la hija de Marco a todo esto. He de encontrar más cristales para saber lo que pasó. Marco recupera la memoria, pero está inquieto. Los médicos están hilando lo ocurrido. Y no parece que sea del todo culpa suya. Te informaré si me entero de más. Perfecta para Robin. Esta... Para ser un Sith, el que a todo el mundo le gusta decirle a los demás que se han equivocado, luego nunca admiten cuando se equivocan ellos. Como escritor, aprecio la ironía. ¿Pero por qué sois tantísimos? ¡Devolveré el cristal de arena! ¡Lo prometo! Para mí, Marco. Empecé a gritarles. He hecho una furia. Como se hayan atrevido a hacerte algo. He sentido como la arena me dominaba. Y entonces me han rociado un producto químico. No sé lo que es, pero me cuesta tanto seguir despierto. Siento como me desvanezco en la más profunda oscuridad. Tuvo que ser algo muy fuerte para sedar a Sandman. ¿Qué le pasó a Kimia?
Los cazadores quieren montar algo en esa azotea. Volverá a estar en En 2 minutos. Un puesto muy guay, equipo. ¿Os importa si lo destrozo? En la mira. ¡Vaya aeronave! Sería una lástima si le pasa algo. Menos mal que yo no tengo que preocuparme de que mi camuflaje falle. Sí, señor. Pero solo pude no, verla no, por nada. Ya tarde. Todo el ataque de San Mandú. Al parecer, mi apartamento está muy... Es buena. Ah, el puente de Manhattan. ¿No es increíble que empezara su construcción en 1901 y acabó en 1909? Cuando era un crío pensaba que era viejo, pero ahora la historia de esta ciudad es una maravilla. ¿Dónde va? Alguien va a acabar herido. Vale, dejad que la araña intente cazarnos. ¿Habláis conmigo? Lo siento, pero bajad las revoluciones. ¡Ya te tenemos!
Nada como una persecución para acelerar el corazón. Ahora voy a tope. Código de Brawler, aquí hay un alijo. Empiezo a pillarle el truco. Puedo darle un tirón a esa tubería. ¿Qué te has hecho con mi alijo de la emisora de radio? Me preguntaba qué era esto. Esa emisora era lo más en Brooklyn para los artistas de hip hop que empezaban por aquel entonces. ¿Pusieron algo tuyo y de papá? Estuvieron a punto, pero nos cambiaron en el último momento por un grupo salido de Staten Island. Aún tengo tus ritmos, si quieres. Una cinta de Prowler y Spidey sería demasiado para Nueva York. Tranqui, chaval. Espero que mi tío vuelva a hacer música. Le iría bien para distraerse. Abuelo desaparecido en Prospect Park. Oh, tío, debería ir a echar un ojo. Spider-Man, gracias por venir. Estoy buscando a mi abuelo Earl. No dejaba de repetir que tenía que reunirse aquí con alguien y ahora ha desaparecido. ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? ¿Hay pistas sobre su paradero? Solo esta foto. Se ha pasado la mañana mirándola. Esto me suena, una especie de exposición. Parece que es de hace 60 años. Y además en esta época. Lo encontraré, no te preocupes. Por favor, date prisa. Se confunde y no quiero que se asuste o se haga daño o... No te preocupes, lo encontraré. El abuelo no está, pero a ver qué encuentro. Unas flores junto a los leones marinos. ¿Y qué más hay ahí? Mi queridísimo Earl. Sí, es él.
Aún no he encontrado a tu abuelo, pero sí una nota para él. Deja caer algo de un jardín botánico. Mis abuelos solían ir a pasear por los jardines botánicos los fines de semana. Seguro que está allí. Este inhalador lleva el nombre del abuelo. No puede estar muy lejos. Si descubro qué lleva el inhalador, probablemente pueda crear un rastro que me guíe hasta el abuelo. Tu abuelo no está en los jardines, pero he podido crear un rastro a partir del inhalador. Debería llevarme directo a él. Ay, no, ¿en serio? Date prisa, porfa. Necesita ese trasto casi tanto como los pulmones. Últimamente ando tan ocupada que cuidarle era casi una tarea más de la lista. Pero solo de pensar en perderlo, lo único que quiero es sentarme a su lado. ¿Pero qué le pasa? No seas tan dura contigo misma. No es fácil cumplir con todas las responsabilidades. En serio, lo sé. Lo haces lo mejor que puedes. Lo he encontrado junto al lago. Me quedaré con él hasta que llegues. Sí, voy para allá. Quédate ahí. Hola, señor. ¿Spiderman? Sea lo que sea, soy inocente. Su nieta le está buscando, señor. ¿Nieta? Oh. Bueno, dile que volveré pronto. Aquí me declaré a mi esposa. Justo en este sitio. Vaya, pues qué manera de lucirse. ¿Cómo se lo pidió? En primer lugar, fuimos al zoo. No he conocido a nadie que amase a los animales más que esa mujer. Yo estaba aterrado. Quería pedírselo delante de las suricatas. Dijo que le recordaban mucho a mí. Pero las rodillas empezaron a fallarme. La vista se me nublaba. Salimos del zoo y seguimos paseando. Acabamos aquí. Ella... Si la hubieras visto, era perfecta, pero torpe. Estuvo a punto de caerse de cabeza al estanque. ¿Te has enamorado alguna vez, Spiderman? Puede ser. Es hermoso. No hay nada más hermoso. ¿Puedo decirte algo, Spiderman? Sé que no me queda mucho. Es aterrador. Creía que estaba listo, pero nada te prepara para esto. Nada. Cuando vengo aquí, es como si ella estuviera conmigo. Como si lo reviviera todo otra vez. Todos los nervios, el sudor y todo eso. Y entonces la miro a los ojos y... es como estar en casa.
Estaba tan nervioso aquel día, Spider-Man. Estuve a punto de no pedírselo. Y en un parpadeo, ella se ha ido. Lo siento. Has dicho que mi nieta me buscaba. Vamos a verla. Tendría que haber imaginado que estarías aquí. Perdona por haberme despistado. Ha sido culpa mía por marcharme. Pero Spider-Man ha cuidado de mí. Hemos estado hablando sobre la abuela. ¿Ah, sí? Le encantaba este sitio, ¿verdad? Venía con ella los fines de semana para dar de comer a los niños. No lo dudo. No sé muchas cosas, pero sí cuánto te quería. Lo sé, abuelo. Siempre decía, Tasa, como no te comas el bocadillo, se lo comerán ellos. Tasha, eres tan graciosa como ella. ¿Te pareces tanto? Doctor Ello. Vamos allá. Hola, Peter. Vamos a otra sesión de entrenamiento. Ya sabes, ayuda al dron a identificar depredadores y lugares para las colmenas. Vamos a arrancar el dron. Vamos a hacer prácticas de tiro. Detengo. Está bien volar por Brooklyn. Siempre me gustó Prospect Park. Sí. Marcaré los sitios de los niños. Sí, pues volvamos al garaje. ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar? Acaban de robar el dron. Iré a mirar en su última ubicación antes de que desapareciera, a ver si descubro dónde. No lo veo. Ni a los ladrones. Creo que han dicho algo sobre un garaje. Hay algunos por aquí cerca. Si encuentro el correcto, debería poder reconectar el dron desde el tejado. Debería empezar a comprobar esos garajes. Sin conexión, no será este. Sin señal. No puede ser aquí. Este es el sitio. Conectaré la señal de vídeo. ¿Qué es este sitio? Y lo más importante, ¿cómo puedo entrar? Aquí hay un montón de cajas. Más abejas. No sé qué traman estos tíos con tanta abeja, pero sí sé que no deberían tenerlas aquí. Será mejor que active el láser sónico. Matemos dos abejas de un tiro.
Voy a... ¿Ese bicho va armado? ¿Qué está haciendo? Tengo que disparar a las cajas para abrir. ¡Zumbad alegre! ¡Ah! ¡Están por todas partes! ¡Nos tienen rodeados! ¡Sácame de aquí! ¡Vosotros! ¡Os habéis ganado de premio una patada en la cara! ¡Spider-Man! ¡Dron! ¡Modo de seguridad! ¡Ve a casa! Vale, me lo tenéis que explicar. ¿Abejas? ¿Qué? ¿No os suenan los nichos de mercado? ¡Pero es muy específico! ¡Como nicho! Lo siento, no recibimos órdenes de un niñato vestido de araña. ¡Panta de zumbado! ¡A por él! ¡Venga ya! ¡Tiene que haber una forma más fácil de ganar pasta! Oye, ¿por qué te rayas por unas abejas? ¿Sabéis que muchas plantas existen gracias a las abejas? ¡Tienen una función crítica en... ¡Daos de cuál! ¡Pues no mucho! Ya están todos. Tengo que avisar a Le Doctor Young de esta operación criminal. Vale, a ver la siguiente investigación en el... Estas turbinas son pequeñas pero mandonas. Una vez desplegadas en corrientes de altura, son una fuente potencial de energía limpia autosuficiente. Con el tiempo volverán para reacoplarse al puesto de carga, pero ahora mismo estamos buscando la forma de colocarlos para hacer una prueba. Creo que puedo subirlos a su altura con las alarañas. Brooklyn Heights por todo lo alto. ¡Vamos allá! Solo con las alarañas no tendré suficiente impulso. Necesito un empujón. En la intersección de Kurt con Montage corre mucho viento. He perdido un montón de papeles yendo por ahí. La usaré como túnel de viento natural.
a soltarla. ¡Esto! ¡Está muy alto! ¡Vuela alto, turbinilla! ¡Patapum! ¡Una más! ¡Allá vamos! ¡Genial! ¡Ya están todos por los aires! ¡Ahora iré! ¿Problemas con una turbina? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tengo que mirar eso! ¡Drones Garra atacan la turbina! ¡He de detenerlo! ¡Vosotros otra vez! ¡Tenemos que dejar de vernos así! Pues no te metas si así no nos ves. ¿En serio? ¿Que yo me meto? ¡Que se quede ahí! ¡Está Spider-Man! ¡Detenedlo! Vale, ya están todos. Ahora a volver a colocar la turbina. Vale, ya están todas listas. La doctora Engallen va a tener que poner algún tipo de seguridad en las turbinas. Parece que los cazadores andan al acecho. ¿Por qué todavía no te... ¡Lo encontré! ¡Ahí arriba! Nah, Tron. Nada de sitios para emboscar en mi ciudad. Lo siento. ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Rango bajo! Tecnología chustera. Me ha pasado.
Ah. No tenían por qué hacerlo. ¡Toma ya! ¡Como un guante! Brooklyn Visions es lo mejor. Voy a echar de menos este sitio cuando me vaya a la universidad. Esto lo pintó la hija de mi mejor amiga. Recuerdo que me enseñó un boceto del mural el día antes de pintarlo. Nueva York no es nada sin su gente. Venir a mi charla. Hoy hablaremos de cómo meter arena por todas partes. Una de cal y otra de arena. Yeah.
Todos fuera. Y el cristal de Arena es mío. Me desperté en una especie de mazmorra. Hay muchas celdas vacías. No estás aquí. Pero estarás bien. Marco se sentiría impotente. Atrapado. Sin tener ni idea de dónde estaba su hija. Excuse me. Soy el primero de mi familia en salir de mi Instagram. Si no te calentas, empezaré con un matemático. Si te miras, no veo nada romántico en ti. Afeitarla en 5 minutos, no mencioné nada sobre aplicar espuma. Esa acción en sí misma conlleva varios minutos. Nah, demasiado loco, creo. Steven, ¿hace el retrato? Creo que no entiendo el revuelo. Sea en un escenario o al aire libre. ¿Dónde más puedes ver a leyendas y futuras leyendas actuar todos los días? ¿En Londres? Eso está lejos. No está mal. Manifestarse no solo es un derecho constitucional en Nueva York. Es un deber ciudadano. Sobre todo cuando una corporación multinacional está detrás de un arma biológica que se ha liberado accidentalmente en la ciudad. Come on.
¡Matadlo! Los datos de esa base saben un cierto. Es un escondite de los cazadores. Quizá pueda averiguar si hay algún daño. ¡Oh, oh! Parece que no esperabais compañía. Cazadores cazados. Debería echar un vistazo. Veamos si esta cosa tiene cerebro de pájaro o no. Un mapa de la base. Creo que puedo investigar a ver lo que me espera por aquí. Activo el relé, no podrán pedir refuerzos. Bueno saberlo. Otros dos escondites. Sí que se han movido. Hay que registrar los otros escondites de Harlem si quiero encontrar la base. Por uso que ellos. Chicos, tenía en la lista lo de hacer un reconocimiento. ¿Más todavía? ¿Pero quién le ha dado el botón de refuerzo? ¡Cambiando posiciones! ¡Arriba! ¿Voy a poder encontrar información básica de la base aquí?
Como si no estuviera, solo estoy echando un vistazo. Enséñame la info. Bastarán unas telarañas. Aún sin ubicación de la base. Quizá en el próximo escondite. ¡Es mío! ¡Se ha camuflado con la acera! La ciudad es un desmayo. Pasa un buen día, Spidey. Tengo que ponerme ropa de calle. Así podré investigar en el parque de incógnito. No veo a ningún maleante. ¿Quieres que nos acerquemos? Nunca. ¿Qué? Oh. Hola. Soy Quentin Beck, maestro del ilusionismo. Esta es Betsy, mi socia, y Cole, mi asesora técnica. Y esto... es la nueva generación del entretenimiento. Ni de coña. Excelente. ¿Cole? Un joven valiente listo para experimentar el futuro en primera persona. ¿Hay alguien más con coraje en las venas? Vengan, vengan todos y experimenten el futuro. Hay un puesto justo delante. Sigue andando. Si has disfrutado de la experiencia, cuéntaselo a tus amigos y visitándonos en uno de los Mysteriums que hemos abierto en la ciudad. La prueba gratuita acabará pronto. Gracias, Betsy.
Seguro que lo hará. Ahora a personalizar tu experiencia. Mientras observas estas imágenes, quiero que pienses en el futuro, en tus sueños y esperanzas. Ah, sí. Obtengo buenos datos. Hemos acabado. ¡Ni de coña! A disfrutar del espectáculo. No te preocupes, estaré observando y escuchando. Si en algún momento te sientes incómodo, avísanos. Disfruta de tu sueño hecho realidad. ¡Oh, mola! Vale, ya estoy. Ahí está, sí. Esto sí me gusta. Vamos allá todos. ¡Vamos! Venga, vamos a darle. ¡Estamos que nos salimos! ¡No os oigo! ¡A tope con todo! ¡Así se hace! ¡Vamos a darle caña! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ahora sí que nos salimos! ¡Más alto! ¡Venga! Ganki tiene que probar esto. ¿Eso era real? Primero luchar, luego analizar. ¡Sácalo de ahí! ¿Me oyes? Sí, tenemos algunos problemas técnicos. ¡No me digas! Lo siento, no podemos ver. ¿Describe lo que está pasando? Estaba dándolo todo en el club y de repente ha aparecido gente chunga que intenta dármelo mío. ¡Ay, madre!
Espero que estés bien. Ya me apaño yo, pero ¿no puedes desenchufar la máquina? No es tan fácil. Lo estamos intentando. ¿Qué hacen aquí Lee y sus demonios? ¿Está todo en mi cabeza? Beck me ha dicho que pensaré en mi futuro mientras creaba la ilusión. ¿Será esto en lo que estaba pensando? Ya casi lo hemos conseguido. ¿Sigues apañándote? Más o menos. ¡Aguanta! ¡Un momento más! ¡Flipa! Según Beck, este es mi sueño hecho realidad personalizado. Una pesadilla, más bien. ¡Es el mezclador! Llega hasta él. Rápido. Creo que si consigues acabar la canción, alcanzarás un punto de inflexión en el programa. ¡Ya está! Deberías ver una salida. ¡Ve hacia...! Vale. Me largo. ¿Estás bien? Sí. Lo siento mucho. Haremos todo lo posible por averiguar cómo ha pasado. Hasta entonces. ¡Miles! Oye, ¿qué pasa con eso? Ah. El futuro del entretenimiento aún ha de pulir ciertos errores. Hola, Pete. Bonita camisa. Y los zapatos. Molan mucho. Mola mucho todo. Miles. ¿Ganky? Escuchad. Este es mi mejor amigo, Harry. Acaba de volver del extranjero y va a montar una fundación de investigación. Dirás que vamos a montar una fundación de investigación. Hola. Es un placer. Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las apañaremos. ¿Vamos? De hecho, esa movida de antes me ha dejado tocado. ¿Nos abrimos? Vale. Un placer, Harry. Lo mismo digo. ¿Todo bien? Ya. Bueno, charlaremos más tarde. Luego deberíamos hablar con Miles. A ver si está bien. Sí, lo haré. Vale. Parecían buena gente. Una pena que se vayan a perder la mejor noche de nuestras vidas, ¿eh? Muy bien, este es el plan. Esta noche tenemos un popurrí con los mejores momentos de nuestra infancia. Y en el top 3 tenemos nuestras atracciones favoritas. ¡Bienvenido! Vale, vamos allá. ¡Acérquense! No sabes con quién te enfrentas. Suerte, te hará falta. ¿Qué va, Pete? Tú puedes. Muy bien, jugadores. Dedos en el gatillo, vamos en el objetivo. ¡Y allá van! La gran carrera de Coney Island vuelve tras 3 años y nuestros competidores parecen estar con los ánimos por las nubes. Harry, ¿qué haces? Distraerte, ¿eh? Aunque no funciona. ¡Oh, tramposo! ¡Vamos, Pete! ¿Te pones de su parte? No apoyo a tramposos. ¡Tú, zasca! ¡Y el campeón vigente mantiene su corona! ¡Quieto! ¿Quieren el premio? No hace falta, gracias. La corona me iría bien. Lo siguiente de nuestro top 3
MJ Watson con El Demonio Veloz. ¡Oh, sí! Pasemos por el resto de atracciones y casetas de camino. Si jugamos en varias, podemos ganar algo donde la caseta de los premios. Sabía que ya lo había leído. ¡Ah, oh, Dios! Espero que el demonio veloz siga dando tanto miedo. ¡Adelante! Que no te tome el pelo, MJ. Está acojonado. ¡Please, please, please! No sabía que te gustara el básquet, Harry. ¿Con esta energía que tengo últimamente? Me apunto a todos. ¡Hola! Ahí está. Enséñale cómo se hace, Pete. ¡Sí, vamos! Una menos. Paso que voy. ¿Cómo habré dejado que me convenzas? ¡Ah! Oh, ¡para y huele las palomitas! ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? ¡Ya me conoces! ¡Tengo muchos talentos! ¡Claro! ¿Qué podemos tachar el vértigo giratorio? Ni recordaba cuánto me gusta. Otro sello más en la tarjeta. Sacamos todo lo de la lista y nos llevaremos uno de estos premios. Vamos allá. ¡La bola y derríbelo! Derríbalos nos llama a gritos. Dicen que las pirámides son la estructura más estable. Vamos a verlo. Conozco a alguien que se gastó 20 pavos jugando a derríbalos. Sí, sí. Eso tenía que ser imposible. Y otro más listo. ¿Listo para poner a prueba nuestro amor? Vale, ya veo que queréis estar a solas. Yo voy a intentar hacerme pasar por un vulgar Casanova. ¿Suerte? ¿Estar a solas? Sin presión. ¿Qué sabrá esto sobre nosotros? ¿Que deberías mudarte de una vez conmigo? ¿O que aún lo tenemos todo en el aire como para pensar en eso? Yeah, quizá. ¡Hala! Esto no puede ser. ¿Y qué es lo que detecta esto? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado. Aquí, ahora por esto. ¡Quedan tres! ¿Quién viene a los karts? ¿Con cómo conduces? Pasando. Vamos, tortolitos. Aún nos queda mucho parque por ver. No te preocupes, te ayudo. ¿Ese es Tombstone? ¿Qué hace aquí? Va vestido de mecánico y de salvador. Gracias por sacarme, tío. Podría haber acabado mal. Me parece que deberíamos probar la montaña. ¿Tombstone? ¿Misterio? Este parque es un imán para supervillanos reformados. Ya. Venga, que aún nos quedan un montón de recuerdos que revivir. ¿Qué ha sido eso? Alguien ha tirado algo. ¿Qué ha pasado? Cinco temporadas. Y el último capítulo. ¿Qué os parece? ¡No! Venga, subamos delante.
después de ti. Todo un caballero. ¿Vas bien? Estoy nerviosa. Tú tranquila. Menuda casualidad que la persona a la que Harry le ha dado el premio se haya montado sola justo a su lado. Sería una manera super cookie de conocerse. ¿Te lo decimos? ¿Decirle qué? ¿Qué andáis cuchicheando vosotros dos? Le recuerdo a MJ que no saque los brazos del vehículo en ningún momento. ¿Verdad? Necesitaba eso. Bien, querido líder. ¿Y ahora? La última atracción de la noche. El forzudo. Oh, tú sí que sabes. Nunca le di a la campana, pero no dejaba de soñar con hacerlo. Creo que este será el año. Oye, espero que Miles pueda verlo. Hayley tiene mucho talento. La teoría del color en su máximo esplendor es familiar, pero moderno. ¿Alguien recuerda las clases de dibujo avanzado, ¿Qué quiere tu admirador secreto? De brazos. Pete! Es la mejor noche de mi vida. Harry, ¿y la mía? Quiero celebrar mi cumpleaños aquí este año. No esperaba celebrar ninguno más. Celebrarás un montón, colega. ¡Ha sido genial! ¡Qué pasada! Dos más. La verdad es que aún no es del todo oficial. Ya me cago. Lo siento, este cacharro es un sacacuartos. Es imposible. A ver, nueva estrategia. Lo sé, yo le he dicho lo mismo. Tú puedes. Bien, pequeñas hidras, salid de donde quiera que estéis. ¡Qué mal rollo! ¡Te tengo! ¿Qué? No son cerdos. No puedo amenazar con tirar sus casas a su piso. ¿Y no te has planteado no hacer comentarios graciosos todo el rato? Pues no, muchas gracias. ¡Sí! ¡Chúpate esa estúpida hidra! Oye, MJ, ¿todo bien? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Eso, MJ! ¡Demuéstrales a esas hidras quién tiene pulgares a ponerles! Me hacía falta. ¿Y? ¿La cara de quién veías? En los topos. Un caso de transferencia. Era la de Jonas, ¿verdad? Una más y tendremos el premio. Pues sí, vamos a bailar toda la noche. Colgaremos. Fortudo. Fortudo. ¡Fortudo! ¡Fortudo! ¡El fortudo! ¡El fortudo! Vale, vale. Ah,
huele que alimenta. Harry, ¿quieres ese perrito con chile que te apetecía ayer? Ah, tío, después de la montaña rusa casi que no. Me suenan las tripas igual que el traqueteo de la atracción. Sí, solo quería descansar. ¿Algodón de azúcar? No puedo, por la dieta. Cosa del médico. Demasiado dulce. ¿Cómo estás? Extrañamente genial. ¿Te refieres a lo guapo que soy? A mí me encanta. A ser Peter. Ser Peter está bien. Nos vendrían bien más noches como esta. Sí, siempre nos lo prometemos, pero... hagámoslo en serio esta vez. Pero ahora mismo no. Es demasiado. Vale. Promesa para más adelante. Me ha ido bien. Es muy relajante. ¿Ya está? Hay un premio con nuestro nombre. ¿Parece divertido? Ya me lo prometiste. ¿Acaso eres un gallina? Mira, me montaré en todas las atracciones. Vaya, este sitio no ha cambiado ni un ápice. Algo venido a menos, pero las endorfinas siguen ahí. ¿Estará la comida tan buena como recuerdo? Por el olor lo parece. Pete, el último perrito que te comiste te sentó como un tiro. Voy a echarle un ojo a las palomitas. ¿Queréis algo? Una de palomitas con caramelo. Voy. Me alegra haber vuelto, Pete. ¿Puedo preguntarte algo? Me he perdido mucho este tiempo. Acabas de perder el curro. MJ tiene movidas en el suyo. ¿Estáis... los dos bien? ¡Sí! Sí, estamos bien. Todo va genial. Sobre todo con la EMF. Vamos a cambiar el mundo. Sí. ¿No tenías una mochila así? Allí, el tío de la camiseta azul. Ah, no, esa es... Dicen que nada de maíz. Se ha roto la tolva. ¡Jodío! ¡Mierda! ¡Que se mueran de verdad! En otro universo no estaría aquí con vosotros, chicos. Qué locura, ¿eh? Me habría ido. Habría muerto. Seguiría el tratamiento o... Bueno, por suerte, estamos en el mejor universo. Ya te digo. Es que... está siendo una gran noche. Me hace muy feliz que estemos aquí. Que esté aquí. Ay, no. Los efectos secundarios del tratamiento pueden incluir convertirse en un moñas. De hecho, es un efecto secundario de ser tu amigo. ¡Hola! Te echaba de menos, colega. Han mejorado un montón los premios, ¿eh? ¿Voy, son? ¿Discutiendo por la máquina esa del amor? ¿En serio? Vamos a llamarlo con el cabello. Podemos contar vídeos de gente que nosotros estamos amorosos y llamarlo Mar de Amores. Mar de Amores. Buen aspecto, Pip. ¿Sabes que no me lo voy a quitar nunca, verdad? ¿Vas a llevar eso a la oficina? El cofundador lo aprueba. La verdad, ni me acuerdo de la última vez que nos tomamos una noche de reposo. Parece que ha pasado una vida. Y siempre acaban pasando cosas. Copit, debes de tener un horario de tutorías abarrotado. Sí, supongo. Vosotros dos siempre estáis dando el callo, pero a veces hay que pararse a oler las flores. Los pelitos de Pit de Coney Island son los... Este sí es Yo soy el afortunado de tener una segunda oportunidad. ¿Quién va primero? Mi responsabilidad es aprovecharla al máximo. Venga. Trabajo y diversión. Tranquilo, no te hagas daño. Lo único que se hará daño es tu orgullo, Parker. Chicos, los dos sois guapos.
Perdón. ¿Qué? ¿Vale? Pues sí que tocaba este año. Harry, eso ha sido impresionante. Sí, no tengo ni idea de cómo lo he hecho. Vale, ¿por qué no hacemos algo más tranquilo? Parece que la noria ya no tiene tanta cola. ¿Un tanque de agua? Eso es nuevo. Gracias, pero creo que voy a pasar del tanque de agua. ¿En serio? Si antes te gustaba un montón nadar. ¿No ganaste la estatal? Dejaré que sigáis dando asco juntitos solos. Yo voy a ver si gano un par de unicornios más. Te noto muy feliz. Es muy curioso. Harry tiene una segunda oportunidad, pero siento que yo también. Vais a formar un gran equipo. El Bugle ha salido. Jonah te ha dado la portada. Vas a ser editora. Debí traer champán. Cazadores, Scorpion y explosiones. Madre mía, Jonah ha publicado la historia del nuevo. No, MJ ha hecho. Ya lleva más de 5.000 visitas. Tengo que escribir otro tipo de historia. Ganármelo como sea. Se te ocurrirá algo. Igual que siempre. Oye, tu amigo y vecino Spiderman también podría ayudarte. Nosotros también haríamos un equipazo. Aunque me haya olvidado del champán. La próxima vez. Se ha ido por aquí. ¡Quitaos del medio! ¡Veo a Tombstone! ¿Villano estáis cazando ahora? ¿Misterio? ¿Tompton? No dejéis que la araña se entrometa. ¡Acabad con él! ¿No esperabais verme? ¡El sentimiento! Solo quería una noche libre. ¡Solo una! ¡No! ¡Que no se acerque a la ballesta! ¡Sí! ¡Estamos conteniendo a Tompton! ¡Claro, lo que vive, pero no podemos! Tompton puede apañársela solo. No podrás con todos nosotros. No puedo dejar que quieran a los que aún no han salido del parque. ¡No, Harry! Cambiando posiciones. Venga, Harry, cógelo, cógelo. Hola, aquí Harry. Deje su mensaje. MJ, Harry no coge el teléfono. Estoy ocupado con los cazadores y no lo veo por ninguna parte. Estamos a punto de bajar de la nube. Te aseguraré de que esté a salvo. Ten cuidado, tú también. Ya me conoces, no salgo de casa sin mi ayudante Sincariana. ¿Así llamas a tu raya de Sable? No es el nombre de Filipo. Te avisaré cuando encuentre a Harry. Se mueven hacia el circuito.
allí trabajaba con yo. Es duro, pero esta gente también. ¡Cazadores, encended motores! ¡Y que gane la mejor araña! Sabía que estaría en algo. Spider-Man, Otto. Estamos trabajando. MJ, ¿has encontrado a Harry? Aún no, pero he visto a Misterio. Los matones de Kremlin no parecen interesados en él. Para nada. Entonces solo querrán a Tombstone. ¡Gracias por el soplo! Ya. Seguiré buscando a Harry. Unidades adicionales en camino. Objetivo a tiro. ¿Podríais volver luego? ¡Ahora no es un buen momento! La araña ha caído. ¡A por Tombstone! ¡Ahora voy, Lunis! ¡Ofe con las redecitas! ¡Deshaceos de la araña! Yo me ocupo, Tombstone. Tú preocúpate de escapar de esa red. Nunca pensé que llegaría el día en que me desentería. Ya somos dos, Lonnie. Pero el jefe de estos tíos te quiere muerto. Es cazador. Y los supervillanos sois su presa. ¿Y si llama a mi agente de la condicional para que le explique que me he reformado? Ya se ha cargado a Scorpion. Así que no. ¡Vémonos de la araña de una vez por todas! ¡Esto no vence! Buen intento, Spidey. Esta vez estamos a punto. ¿Deberías parar? ¡Ten una señal! Objetivo fijado. ¡Lonnie, de verdad te quiero ayudar! ¡Todo irá bien!
Tenemos que hablar. Y tanto. Spider-Man. Lo sé. Pero primero, ¿qué son esas cosas que te salen? Creo que es el tratamiento. El doctor Connors dijo que es una especie de exotraje autodidacta, pero no sabía que podía... Espera. ¿Sabes qué significa esto, no? Que los dos tenemos superpoderes. Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el mundo. Ay, perdona. Supongo que aún tengo que averiguar cómo va todo esto. Bueno. Es una lástima que ninguno tenga un laboratorio de ciencias puntero en el que hacer pruebas. Me aseguraré de que está despejado. Nos vemos allí. Llámame cuando estés listo. ¡Hey! Acabo de ver lo que ha pasado en Connie. ¿Qué ha sido eso? Pues... ¿Te acuerdas de mi amigo Harry? ¿Sí? ¿Era él? ¿Cómo? Ni idea, la verdad. Creo que es cosa del tratamiento que... Ah, es Harry. Me tengo que ir. Me he encargado de la fundación. Vale, me dejo caer. ¿Te dejas caer? ¿Cuántas veces habrás dicho eso y era literal?
peticiones de paz han sido rechazadas por los actos violentos de... ¡Exacto! ¡Spider-Man! Un destino clásico de disfrute y asueto ha resultado mancillado por un terrible ataque. ¡He localizado a Spider-Man! ¿Todo el mundo tiene un ejército de robots menos yo? ¿No hay más cazadores? No hay más cazadores. ¿Estás bien? Vamos, a ver qué más hace esta cosa. ¿Qué estás haciendo? Ciencia, colega. Ciencia. ¿Con qué? Spider-Man. ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo, no? Era para protegerte. Solo pretendía que... Sí, bueno. Claro, lo pillo. ¿Y el chico de las tutorías es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque. Créeme, lo sé. Ahora despacito. Vaya. Sí. Iré a hacer un café. Nos espera una noche muy larga. ¡Mierda! ¿Qué demonios ha pasado aquí? Hemos estado haciendo unos experimentos. ¿Y el doctor Connors? Pues... ¿Igual tiene el día libre? No. Nunca pide días libres. Creo que me voy a ir. Ya. Ya, luego te llamo. Necesito un minuto. ¿Harry tiene superpoderes? Esto está pasando demasiado rápido. Espera, ¿qué es eso? Chicos, recibo una señal extraña de un Spider-Bot. ¿Tú también la has captado? Ganky, ¿estás probando algo? Estaba a puntito de llamaros. Acaban de pinchar la red como quien no quiere la cosa. Usan unos protocolos inalámbricos que flipas. Lo compruebo y luego os cuento.
Es alucinante. Cargando información al Spider servidor. Vale, estaré atento por si veo más. Dadme los datos cuando los tengáis. Intentaré dar con el colega. ¿Qué tal? MJ. Harry y yo nos quedamos despiertos haciendo pruebas a su traje. Y comimos demasiada pizza. Ha estado muy bien. Como en los viejos tiempos. Tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad. Esta vez el Dr. Connor se ha superado. Es increíble. Y una suerte, teniendo en cuenta lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Thompson? Aún no, pero te llamaré si me entero de algo. No, eres la mejor. Ya, lo sé. Vale, ¿ahora qué? Aún no hemos averiguado quién fabricó ese Spider-Bot tan raro. Yuri. Rastreé a los seguidores de la llama hasta una vieja clínica en Chinatown. Si vamos juntos, quizá encontremos a su jefe. ¿Tú también vas a dejar que mueran? No, a menos que no quede otra. Mira, hay que pararle los pies a esa secta. Si quieres venirte, me será más fácil, pero no te necesito. Si fuera y pudiera echarle un ojo... Clan Danicast, hablemos de Coney Island. Primero, las últimas noticias de los sanitarios. Muchas heridas, pero ninguna baja. Menos mal. Pero hay mucho que no sabemos. ¿Quién está detrás del ataque? ¿Quién era el que ayudó a Spider-Man? Seré sincera con vosotros. Esto me está dando flashbacks chungos de las broncas de los Underground contra Roxxon. Espero que con dos Spider-Man en la ciudad podamos evitar que el caos se extienda por toda la ciudad. Quien os diga que estas cosas pasan por un motivo debería sufrir la maldición de los calcetines mojados. Para siempre. Arañas, tengo algo para vosotros. Id a esta dirección. ¿Felicia? Hola, Felicia. He oído algo sobre la fundición Steel en Williamsburg, en un walkie que le quité a uno de esos cazadores. Creo que tienen a Thompson allí. Necesita vuestra ayuda. Gracias. Me alegra que estés bien. ¿Llegaste a tiempo a París? Pues sí. Sentía que te debía una. Que os debía una. Aunque el otro Spider-Man no se dignase ni a aparecer. Sí... Sobre eso... Ahórrate la explicación. Ya hemos pasado página. Y es de los buenos, por cierto. Pues sí. En fin, gracias por el soplo. No sé si habría podido encontrar a Thompson a tiempo sin ti. Sí, gracias. Cuídate. Esos negados para la moda no volverán a pillarme por sorpresa. Nos vemos, arañas. Miles, ya me encargo yo. O se te pasará la entrega de la redacción. Pero ¿y si...? Si Lee está aquí, yo me ocuparé de él. Spider-Man puede esperar. Miles no. Ah, vale. Seguimos en contacto.
Espero que la pista sobre Felicia fuese correcta. He de llegar hasta Thompson antes de que Craig lo tache de su lista. Spiderbot me trae potasio cuando más lo necesito. A ti también. Oh, quería sacarte una foto despistado. Quiero convertirme en fotoperiodista profesional. Me gustaría documentar la ciudad, como en esta foto que hizo Peter Parker. Fue su primera portada hace ya algunos años. Quiero poder hacer eso. ¡Hala! No me puedo creer que tengas esto. ¿La primera portada? Creo que recuerdo cuando me la hizo. Señor Jameson, soy Peter Parker. Le llamé para venderle unas fotos. Verá, mi tío acaba de morir, tenemos que pagar la hipoteca y... Parker, no he pedido una biografía. Perdón. Estoy sentado fuera del Bugle, acabándome el café. Si llegas antes de que termine, echaré un ojo a las fotos. Pero te lo advierto, bebo rápido. Pero, señor Jameson, voy en bici, el tráfico... El que algo quiere, algo le cuesta. Pero... A ver, ¿eres neoyorquino de pura cepa o un turista sin sangre? ¿Neoyorquino? Pues si algo te impide pasar, lo apartas a gritos. Si no se mueve, pues lo rodeas. Un neoyorquino siempre encuentra el camino. ¿Sabes por qué la gente vive en esta ciudad? Por los alquileres asequibles y por la calidad de vida. ¿No? Porque este estercolero inmundo es la mejor ciudad del universo. ¡Ay, no! ¿Pescado? ¡Deja de buscar excusas de una vez! ¡Y sigue! ¡Oh, no! ¡Están de obras! ¡Nunca llegaré a...! ¡Concéntrate en el objetivo, Parker! ¡Disculpe! ¿Puedo pasar? ¡Eres de Nueva York! ¡Diles que vas a pasar! ¡Y quita Zoquete! ¡Estas son mis calles! ¡Eh! ¡Zoquete! ¡Oh, perdón! ¡Disculpe! ¡Paso que voy! ¡Ah, qué patético, Parker! ¡Sé un hombre copón! ¡Muestra tu hombría! ¡Sí, señor! ¡Espera! ¿Qué? Ya casi estoy. Atacaré por Washington Square Park. Me quedan un par de sorbos para acabar el café, Parker. Mejor que pongas el turbo para conseguir que lo maten. Gracias. Deja de sonar tan apocado. ¿Están robando a ese? Es lo que hay, Parker. Haz como si vivieras aquí. Sé un neoyorquino. Hay un millón de personas en esta ciudad. Spider-Man. ¡Eh! ¡Déjale en paz! ¿Qué has dicho, piltrafilla? ¡Ey! ¿Es que eres un turista sin sangre? ¡Es broma! ¡Qué bien me lo voy a matar! ¡Se acabó! ¡Al hoyo que va! ¡Te destrozaré, friki repelente! ¿Quieres tener tierras en la cara? En ambos ojos, ya verás cómo pica. Te vas a enterar. Lo logré. Y hasta lo he pasado bien. ¿Estás bien? Sí. Porque te has parado a ayudarme. Gracias. Vaya, también se han cargado mi bici. Oh, las fotos. Solo queda una sin arruinar. Y ya será muy tarde. May necesita el dinero. Y yo necesito el trabajo. Puedo ir a pie. No me queda otra.
¡Fuera de mi camino! ¡Soy neoyorquino! ¡Abran paso! ¡Vamos! ¡Vengo, vengo! ¿Dónde está? Señor Jameson, Peter Parker. Llegas tarde. Tengo algo que seguro que querrá poner en la portada del Bugle. ¿Pero qué gallito vienes? Intento que note la confianza también por fuera, como un neoyorquino. Parker, esto es horrible. La luz es plana, la composición da pena. Solo Dios sabe por qué usas carretes como los neandertales. Y te sangra la nariz. Pero tienes suerte. Necesito una foto del Spider cretino para la portada de mañana. Enhorabuena, ya eres fotógrafo oficial del Bugle. ¿En serio? Gracias, señor. No se arrepentirá. ¿Estás bien? Porque llevas por lo menos 5 minutos mirándola. Sí, sí. Oye, ¿me puedes presentar a ese tío? A Peter Parker. No quieres seguir su carrera. Sigue tu propio camino. Lo que sí puedo decirte es que aprendió a ir tras lo que quería. Y si un camino no funcionaba, buscaba otra forma. Vale, pues buscaré otra forma. Dame una buena pose para que la lleve al Bugle. No, adelante. ¿Así bien? Sí, cuando saltes, gira a la izquierda para que pille tu silueta. Vale, para eso estamos. Preparado. Listo. ¡Salta! ¡Vamos, Spidey! ¡Hasta la próxima! ¡Cuidado, pavo! ¡Pasa un neoyorquino!